Hola, muy buenas tardes, amigos de GSTV. Bueno, pues ya comenzamos el turno vespertino el día de hoy con la escuela técnica número 92. Bueno, estos chicos, bueno, vienen unos chicos a presentarnos un tema muy, muy, muy importante el día de hoy. Pero bueno, antes de poder comenzar y desarrollar el tema que nos vienen a presentar estos chicos, vamos a dar para que, bueno, se presenten ellos y los conozcan un poco y de dónde vienen. ¿Sale? Pues empezamos por este lado. Bueno, hola, mi nombre es Carlos. Carlos. ¿Acá tenemos? Fernando. ¿Nuevamente? Fernando. Ok. ¿Por allá? Luis. Ok, después. Dice. Ajá. Irving. Bueno, chicos, ¿de qué nos vienen a...? Ah, perdón. El profesor también, bueno, también nos acompaña el profesor. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Valdés. Ok, mucho gusto, maestro Fernando. Chicos, ahora sí, ¿de qué nos vienen a hablar el día de hoy? Tecnología, innovación y robótica. Ok, bueno, ¿qué nos vienen a presentar? Cuéntenos un poco sobre este tema que nos vienen a desarrollar el día de hoy. Bueno, para empezar, estos tres temas son los que manejamos en la escuela en la que nosotros venimos. Ok. En tecnología usamos para hacer presentaciones, trabajos. En el caso de innovación, son todos los procesos en los que están innovando nuestros trabajos para tener mejor presentación. En el caso de robótica, bueno, nuestra escuela va a participar en un concurso de mini robótica. Ok, ¿cuándo es este concurso? A ver, profesor. El concurso es en la semana de ingeniería del ESIME Culhuacán. Okay. El próximo mes la escuela va a participar en este evento a cargo de del laboratorio de informática. En la escuela se desarrollan prototipos de robots y dependiendo de la categoría que vayamos a participar, este año vamos a participar en la categoría de mini sumo, que son pequeños combates. Okay. Y en la categoría libre hay seguidor de luz y la categoría es de novatos este año de mini sumo. Órale, muy, muy interesante. ¿Y qué más nos traen preparado el día de hoy? Esto nada más les vamos a explicar tecnología, ejemplos, innovación igual y robótica. Okay. Y cómo es que todo esto está conectado. Okay. Bueno, voy a empezar hablando sobre tecnología. ¿Qué es tecnología? Es un conjunto de instrumentos o recursos técnicos utilizados en un determinado campo o sector. Uh-huh. Bueno, un ejemplo claro de tecnología es la comunicación, el transporte, entretenimiento, educación, trabajo y por supuesto el medio ambiente. Okay. Bueno, uno de los ejemplos claros que nos brinda tecnología es comodidad, más que nada, entretenimiento. Y la tecnología puede ser usada para crear un software o cualquier programa. También puede ser utilizado para ámbitos de estudio, para mejorar la calidad de estudio, obtener más conocimientos. Y bueno, un ejemplo claro de tecnología es la computadora. Ha ido evolucionando con el paso del tiempo para brindarnos más entretenimiento y complacer más necesidades del ser humano. Ok. Igual ha evolucionando el celular. ¿Aquí? Ajá. El celular evolucionando igual para cubrir más necesidades. Y pues, mi compañero Nivas va a platicar más sobre esto. Ok. Otros claros ejemplos es el transporte. Para cada vez se va innovando cada vez más el transporte y para que sea más cómodo y que sea más cómodo para que circulen más carros el día de hoy. Y también otro claro ejemplo es que la tecnología está también aliada con la robótica, ya que la robótica es también ciencia, igual que la tecnología se apoyan entre sí para satisfacer necesidades. Un claro ejemplo es del atleta olímpico Oscar Victorius, que a los 12 meses de nacido le amputaron ambas piernas y él quería ser corredor, sueño que se logró gracias a la tecnología y a la robótica. Claro, le hicieron unas piernas para que prótesis de carbono. Exactamente, bueno, la fibra de carbono es algo muy ligero para que ellos, bueno, puedan alcanzar las velocidades, sí, que bueno, son bastante aunque rápidas. No pudo ganar una presea olímpica, pero sin embargo soñó y gracias a este sueño llegó hasta la final de Beijing 2008. Bueno, también algo muy importante es que el micrófono, pues el micrófono, compañero. Algo muy importante es que probó sus capacidades y es lo que nos ayuda a la tecnología para probar nuestras capacidades y medir lo que nosotros podemos hacer. Ok. ¿Por este lado, Irving? Oh. A ver,
¿Está prendido tu micrófono? A ver, un segundo. Sí está prendido. ¿Listo? Básicamente, fue... con la ciencia y la tecnología, dar un cierto para... dar, de tener nuevas piernas. Exactamente. Sino, con las fibras de carbono, que es un material muy lejado, muy ligero. Uh-huh. Básicamente algunos, no, casi no tuvo una medalla muy reconocida. ¿Por qué fue? Porque, algunos decían que gracias a la tecnología o lo que hicieron la ciencia, básicamente algunos no creyeron porque decían, es que si no, le ayudaba las piernas, básicamente otros corredores no tenían la misma capacidad. Como una ventaja, ¿no? Ajá, una ventaja. No tenía la misma capacidad de correr tanta velocidad. Ok. María Lisbeth. Yo voy a hablar sobre la innovación. Consiste en crear algo nuevo o renovarlo para mejorarlo. Innovar un producto significa modificarlo para introducirlo al mercado. Un ejemplo es la computadora. La computadora primero era tan grande del tamaño de un cuarto o de un salón. Después la fueron reduciendo y haciendo más pequeña. Y ahora, tanto que ahora ya es portátil. Exactamente. Antes las computadoras se manejaban por medio de comandos, combinaciones de teclas para poder hacer cierta función. Ahora con la nueva tecnología, bueno, ya las computadoras, como nos dices, ya son más delgadas y obviamente ya son mucho más más gráficas. Ya anteriormente eran solamente la pantalla negra, ¿no? ¿Okay? Bueno, también yo iba a decir que en un principio las computadoras eran usadas para los oficinistas, para la oficina, y entonces se fueron innovando para que cualquier persona desde la comodidad de su casa pudiera usarlas fácilmente. Okay. ¿Qué más? Otro ejemplo de innovación es el carro. El carro primero cumple necesidades. Una necesidad que es para que surgiera fue para poder trasladarse de un lado a otro. Y eso se creó el carro con el caballo con carretas. Okay. Y después surgió otra necesidad, que los carros fueran más presentables, otra que contaminaran menos. Algo más futuristas, ¿no? Ajá, eso, que no contaminen, te refieres a ocupar lo que es la energía solar, bueno, carros exactamente, con paneles solares, para que igualmente ya no usen tanto lo que es la exactamente, y contaminemos menos, ¿no? Okay, ¿qué más? Por acá. También otro ejemplo son las bicicletas. Okay, la primera bicicleta que surgió fue la de dos llantas, igual, pero una era pequeña y una era grande. Ajá. Y ahora ya es más, las dos llantas son iguales y sirven más para carreras. Exactamente. Ok, por acá, Luis, a ver qué nos puedes comentar. Yo les voy a hablar sobre la robótica. Es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, construcción, operación, disposición estructural, manufactural y aplicación de los robots. La mini robótica también es la rama de la tecnología de la robótica que se encarga del estudio, diseño y construcción de los robots con fines didácticos. Su función principal es la realización de tareas sencillas. Bueno, también Orchard es un robot utilizado en Estados Unidos actualmente. Ya nada más cuando vas a la tienda de compras, te presentas y el robot llega hacia ti, y pides un producto que vas a buscar, por ejemplo un martillo. Ya el robot se selecciona cuatro productos de qué tipo de martillo son. Ya tú seleccionas el martillo que quieres, y ya el robot te lleva hacia el lugar donde está el martillo. Okay, algo más personal, una atención mucho más personalizada, ¿no? Ajá. Okay. Bueno, también iba a decir que la historia de la robótica empieza desde que se crean artefactos, y dichos artefactos empiezan a complacer las necesidades del ser humano que han sido delegadas, y también combina diversas disciplinas como la mecánica, la electrónica y la informática, entre otras. La programación, exactamente. Pero aunque este producto de los robots puede quitar mucho empleo a las personas, como tal se va a ir disminuyendo cada vez más el empleo,
porque ya que esos son más, no es que sean más inteligentes que uno, pero ya va especializado más. ¿Ustedes creen que, bueno, esto de la tecnología lo vean como una ventaja o una desventaja para el ser humano? Yo diría que una ventaja, porque facilita aquellas tareas que el ser humano puede hacer difícilmente o es imposible de hacer. Ok. ¿Qué más? Pues básicamente también los teléfonos ahora que son, antes como eran, un teléfono grande y luego daban, nada más daba una función. Por tono. Ajá, por tono. Ahora lo que viene siendo lo que es los móviles, los que eran llamados Nokia, los Samsung. Exacto. Ahora en su avance que han hecho, ya hay unos teléfonos que ya tienen, ya son touch o tienen distintas lo que es aplicaciones llamadas apps. Exactamente. Esas aplicaciones tienen que tener unas distintas funciones, tienen demasiadas funciones. Entonces lo que es dar un cierto propósito para dar una cierta aplicación que necesitamos nosotros, tanto para la aplicación, tanto para nosotros, para que esté un bien servidor. Ok, ¿ustedes cómo utilizan la tecnología para la escuela? Bueno, la utilizamos porque cuando nosotros hacemos presentaciones, por ejemplo, hacemos presentaciones en línea y es la presentación que ocupamos es Prezi. Okay. Ahí hace que nuestras exposiciones tengan una mejor presentación y tengan una forma más divertida. Okay. De cambiar de lo que es el papel bond a algo más digital, es ¿no? Una innovación. Más visual. Okay. Bueno, también yo iba a decir que una de las ventajas de Prezi es que cualquier exposición que tú puedas hacer puede estar en línea, y que vence de papel bond o otras presentaciones electrónicas no pueden estar en línea, y ahora cualquier persona puede ver tu presentación gracias a que se puede guardar en línea. Okay. Otro ejemplo también de la innovación es la televisión, que ahora estaba antes de como las que estaban así con, venían la televisión grande con bulbos. Con bulbos, y ahora ya está la televisión plasma, y después de la plasma creo que está la Smart TV. Smart TV, y ya que también viene como que doblado, y en esa televisión puedes interactuar con la mano, puedes pasar los canales pasándolos con la mano, y puedes, ahí te trae un pequeño cuadro donde te representa la ciudad de donde estés. Exactamente. Bueno, tan solo, bueno, el internet, ¿no? Anteriormente, bueno, no sé si ustedes lo vieron o llegaron a escuchar de esto, el internet antes se marcaba por tono, ocupaba tu línea telefónica y hacía como si estuvieras haciendo una llamada y tardaba tiempo para conectarse a internet y se desconectaba muy rápidamente, era muy corto lo que era la transmisión de datos para poderse conectar a internet. Ahora ya la nueva tecnología la utilizan por fibra, que es un cable muy delgadito y hace que la transmisión de datos sea mucho más rápida, ¿no? Sí, porque es mejor estar conectado gracias a un cable que a conexión. Exactamente, y ya no ocupas tu línea telefónica. Puedes hacer 50 llamadas y podrías, si en una de 50 llamadas, se conectara a internet y tendrías la opción de poder hacer tus trabajos, ¿no? Sí, esto se ha ido innovando cada vez más, porque ya que el teléfono era así como lo indica, pero ahora ya va más rápido el internet, ya va con más facilidad, o sea, se puede usar tanto escribiendo lo que quieres buscar, tanto visualizando con tu voz. Exactamente. Bueno, yo creo que la tecnología y la innovación nos ha mejorado la vida, porque un ejemplo del celular, la primera función del celular era la comunicación, después mejor imagen, una cámara, imágenes, música, y después dio un cambio radical cuando se obtuvo más almacenamiento y conexión a internet. Bueno, por ejemplo, en el caso de la tecnología, innova gracias a la comodidad. O sea, un beneficio de la tecnología es la comodidad, ya que cualquier persona puede disfrutar de la tecnología o información desde la comodidad de su casa. Un ejemplo de innovación son los videojuegos. O sea, esos videojuegos nos dan entretenimiento, gracias a que la tecnología y la innovación se unen para dar un mejor entretenimiento. Okay. Bueno, también los aviones, que en un principio era el globo aerostático, después cambió las avionetas y ahora son los aviones, y nos facilitan porque se pueden transportar más seguro a las personas, más rápido.
Okay. Del avión también está derivado los que son los drones. Ah, exactamente. Los drones nos sirven para poder alcanzar a ver donde nuestra vista no ve. También otro es, hay diferentes tipos de drones. Uno los ocupan para la guerra, que se ocupan como para trasladar armas o así. Y los drones cayendo en magallanes pueden ser. Bueno, también los utilizan como para ver qué zona está más, bueno, más en conflicto, y por decirles, ¿sabes qué? Por aquí pueden entrar por tal lado y demás, ¿no? O también están los otros drones que los utilizan como para zonas, para hacer en las películas, ¿no? Tomas a en 360 grados, una toma aérea, exactamente. ¿Okay? ¿Qué otro? También decir que los drones, uno, su función principal es llegar a un área que el ser humano, él, es difícil de llegar o completamente imposible. Y hay pues, drones como reconocimiento que ayudan al ser humano a tener conocimiento sobre áreas que no pueden llegar tan fácilmente. Bueno, la tecnología ha avanzado mucho, como ya van a salir los, para no estar con tanto celular, van a salir los nuevos Google Glass. Son unos lentes que trae una cámara dispositiva, que en esa cámara puedes hacer también puede traer juegos, así como un celular, pero más avanzado. Con y aplicaciones, hay, ¿no? Ajá, y y ahí también puedes representar una exposición o un trabajo de oficina. Okay. Y bueno, y también que dicen de las pulseras, que también ya van a ser como celular. ¿No las han visto? Ah, y tiene conexión a internet. Exactamente. Ajá. Y también hay otro, por ejemplo, los robots en el futuro van a salir para ayudar a las personas discapacitadas, a las personas que no pueden caminar o ver. El robot, con su ayuda de ellos, van a llegar a alcanzar lo que ellos, los que los discapacitados puedan creer. Por ejemplo, si un ciego no puede ver y caminar en la calle, el robot va a ayudarlo a pasar los semáforos, cruzar las calles. Y al que no puede caminar, el robot lo va a trasladar. Okay. Maestro, ¿cómo, bueno, usted aplica la tecnología ahí con los chicos en la escuela? ¿Cómo es que apoya con ellos este tipo de tecnología? Claro que sí, nosotros en la escuela trabajamos de diferentes maneras. En primera instancia, en nuestro taller, que es el énfasis en ofimática, es derivada de la tecnología aplicada a la oficina. Básicamente son todas las herramientas informáticas que nosotros podemos ocupar para poder desarrollar trabajos, en específico con ellos es en énfasis empresarial. Nosotros, como lo mencionaron los compañeros, tratamos de cambiar la forma de nuestras exposiciones en primera instancia. Antes, cuando íbamos a la escuela, nosotros exponíamos con papel bond o en pizarrón, con GIS. ¿Con GIS? Ese cambio se dio cuando hubo una intervención de software por medio de presentaciones electrónicas. Ahora los alumnos los preparamos para que ellos hagan exposiciones dinámicas, atractivas, para que visualmente ellos se sientan atraídos hacia ese tipo de software. El software que ocupamos es Prezi, y nosotros en la escuela conectamos el proyector, una computadora, y ellos exponen de esa manera, de manera dinámica, comparten la información con sus compañeros por medio de redes sociales, que es un tema que no ha mencionado dentro de innovación. Ellos comparten trabajos. No han mencionado lo de Khan Academy, que ocupamos una plataforma educativa en la cual hay un aprendizaje invertido, es decir, los alumnos ven un video y en ese video analizan lo que vamos a ver en el siguiente tema, o lo pueden ocupar como un refuerzo de un tema visto. Por ejemplo, innovación, ellos ven un video de drones, un video de trabajo en la oficina, transporte como tal, y en ese video ellos tienen un apoyo completamente. Entonces, básicamente en la escuela se trabaja de esa manera: exposiciones de manera dinámica, presentaciones de video, ocupamos las computadoras, tenemos acceso a internet, y con ese internet ellos comparten trabajos, en las plataformas educativas suben trabajos, y es una herramienta importante. Estos tres temas van de la mano: lo que es tecnología, innovación y robótica. Nosotros nos enfocamos en tecnología e innovación. ¿Por qué? Porque el énfasis de nuestro taller es ese,
apoyarnos con esas herramientas digitales. Por eso venimos a aportar este tema. Claro, y es muy bueno, muy importante que, bueno, que los vengan a exponer a sus, también a sus demás compañeros y a las demás escuelas, para que también se animen a ocupar la tecnología y vean que hay diferentes formas de poder usar. Exactamente. Estudiar en línea, ¿no? Uh-huh. Okay. Ajá. ¿Alguna otra parte que, bueno, que se les haya escapado mencionar esto de la tecnología? Yo decía que la tecnología nos ayuda gracias a la comunicación. Porque, bueno, yo he oído que antes las personas se comunicaban gracias al fax, pero ahora se comunican quizá por correo electrónico o redes sociales. Y también nos ayudan, bueno, en nuestro taller usamos procesadores de texto y hojas de cálculo, lo que nos ayuda en nuestro aprendizaje en distintos tipos de materias. Podemos hacer mejores trabajos, presentaciones y obtener mayor conocimiento o calificación. Ok. Pues básicamente usamos la tecnología para dar un cierto estudio, para llevar lo que sabemos en la escuela, lo que usamos, lo que es la computadora, las hojas de cálculo, es lo que usamos hacer en presentaciones de Prezi y PowerPoint, todo eso lo viene básico. Ahora para dar un cierto estudio, ahora lo que es plan de escuela de gobierno, ¿no? Por lo que dijeron. Ahora lo que son las tablets y eso ya vienen con distintos programas de estudio. Ahora lo que dice mi compañero Carlos, Khan Academy Khan Academy da un tipo de función para lo que es vino distintas partes de materias, viene siendo de matemáticas, inglés o ciencias. Como un profesor en línea, ¿no? Ajá, más o menos como un profesor. Te da todo lo que es prácticas o lo que puede haber en la próxima clase. Exactamente. Bueno, chicos, pues ya ven, bueno, el tiempo se fue rapidísimo. ¿Alguna conclusión que les quieran dar a sus compañeros? ¿Algún mensaje? ¿Algo que les quieran mencionar? ¿No? Pues que la tecnología es una ventaja en vez de desventaja, porque hay gente que lo ve como una desventaja, ya que se pierde las personas ya no socializan de una manera más óptima. Pero gracias a la tecnología, en realidad se socializa más con las personas y obtienen mayor conocimiento. Ok. Bueno, pues ya ahí tienen este tema que nos trajeron la Escuela Técnica número 92. Pero bueno, antes de despedirnos, ¿quieren mandar algún saludo? ¿Alguien que quieran mandar a saludar a sus papás, amigos? ¿A quién? Empezamos por este lado, por Irving. Pues gracias a la escuela que nos dio la oportunidad de presentarnos y dar nuestro lo que vamos haciendo en nuestros talleres que vamos haciendo. También queremos agradecer a Khan Academy por darnos la oportunidad de venir y quiero mandar un saludo a mi mamá. Okay, ¿cómo se llama tu mamá? María. María. Okay. Luis. Bueno, yo le doy gracias a la directora por venir porque nos dio permiso. ¿Cómo se llama tu directora? Se llama María del Rosario. María del Rocío. Okay. Y también le mando un saludo a mi mamá. Okay. Por acá, Fer. Yo también doy gracias a la directora que nos permitió estar aquí, explicándoles lo que hacemos en nuestra escuela, que hemos aplicado en esos 3 años que llevamos de conocimientos. Y también quiero mandar un saludo a mi mamá. Okay, ¿cómo se llama tu mamá? Paula. Okay. Por acá. Bueno, yo quería decir que gracias a la directora por darnos esta oportunidad de representar a nuestra escuela y de decir todo lo que hacemos gracias a la tecnología y la innovación. Y quiero mandar un saludo a mi abuela, Felicitas. Ok. ¿Profesor? Sí, muchas gracias en primera instancia a DGES Media que nos brindó el espacio. Gracias por este pequeño espacio que nos comparte. Y a nuestros alumnos y a nuestros compañeros maestros, quiero mandarle un saludo a mis compañeros profesores de la tarde. Es un poco del trabajo que nosotros hacemos con los alumnos. Necesitaríamos mucho tiempo para expresar todo lo que hacemos en la escuela. Gracias a la directora también, María del Rocío González Valderas, y pues muchas gracias a ustedes. Okay. Bueno, pues este fue nuestros alumnos, pero bueno, antes de despedirnos, también dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado, que es director general de Escuelas Secundarias Técnicas, que bueno, que nos da todas las facilidades para poder realizar este y todos los programas educativos que realizamos aquí en DGES Media. Bueno, por lo pronto es todo, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 92. Hasta luego. Adiós. Bye.
Bye. Adiós. Adiós.